Matutino, noticias, teléfono LED. Un saludo a todas las personas del centro del país y a los que nos escuchan por Radio FM en la 99.4, transmitiendo desde el CONALEP plantel Tepoztlán. Los saluda su amigo Mario Abraham Díaz y mi compañero Edgar Darío. Hola amigos, mi nombre es Edgar Darío Vincenamendi y los saludo en esta mañana del día 9 de mayo del 2014 y comenzamos las noticias del día de hoy. Para recordarlos, en este día del niño, padres y familiares de víctimas del incendio de la guardería ABC acudieron al inmueble en ruinas, donde ocurrió la tragedia del 5 de junio del 2009. La cita fue a las 10 horas. Poco a poco los adeudos arribaron al lugar y pasaron lista. Las lágrimas comenzaron a brotar y con voz entrecortada gritaron cuando se nombraba a cada una de las 25 niñas y 24 niños fallecidos. No debió morir. Abre averiguación CNDH tras tiroteos en Reynosa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, inició una queja en el edificio para investigar presuntas violaciones en los derechos humanos durante los hechos de violencia que dejaron saldo de 14 muertos en Reynosa, Tamaulipas, el pasado martes. Y esta violencia no solo se vive en Tamaulipas, se vive en todo el estado. Por ejemplo, aquí en Morelos ya no es raro el día que no aparezcan colgados o descuartizados. Si es que hay una balacera, es lo más normal, es el pan de cada día. Lo más relevante que pasa en Morelos y casi también en la mayoría de todo el país, así como en Reynosa, el corazón frío de cómo actúan estas personas, sin sentimientos, sin herir a ninguno, como él te dice, que lastimaron a la joven de la secundaria, que se hieran entre ellos no hay problema, pues que se maten entre ellos, pero pasan a herir a gente inocente como esta niña de segundo de secundaria. Esperemos que todo esté bien, según los reportes, está fuera de peligro. Ahora vámonos al clima. Hoy está a cargo de mi compañero Saúl Pintor Aldama. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hoy les daré el estado del clima. Golfo de México. Cielo nublado, nublado con 80% de probabilidad de lluvias moderadas y fuertes en Tabasco, moderadas en Veracruz acompañadas de tormentas eléctricas. En la central del país, en México, se espera el cielo despejado por la mañana, a medio nublado por la tarde, con probabilidad del 20% de lluvia ligera, temperatura mínimo de 13 a 15 grados centígrados, a máximo de 27 a 29 grados centígrados. Vientos de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora por rachas. Bueno, eso sería todo por el momento, les tengan muy bonita tarde. Ahorita regresamos con mi compañero Darío y Mariola. Ahora entramos a la sección muy interesante. Bueno, pues esta ocasión nos pusimos a investigar un tema diferente a los que hemos presentado en esta sección, la división del trabajo. ¿Usted sabe lo que es la división del trabajo? ¿No? Pues mi compañero y yo les traemos un pequeño resumen de lo que es este tema. Fragmentación o descomposición de una actividad productiva en sus tareas más elementales y reparto entre las diferentes personas según su fuerza física, habilidad y conocimientos. El aumento de la producción que se deriva de la puesta en práctica del principio de la división del trabajo se debe, según Adam Smith, a tres causas principales. 1. Aumenta la habilidad y destreza de los trabajadores. 2. Ahorra la pérdida de tiempo de pasar de una tarea a otra. 3. Facilita la invención y el uso de grandes máquinas que abrevian considerablemente el trabajo y permiten a un hombre realizar la labor de muchos, especializados de los trabajadores en determinadas actividades. Es de modo que aumente su eficiencia por la acumulación de experiencia y desarrollo de sus habilidades. División. El concepto de división del trabajo se aplica a muy
diversos aspectos del proceso productivo y a sus repercusiones sociales. Sobre todo, está estrechamente ligado a la división de la sociedad en categorías sociales, a la distinción entre trabajadores manuales e intelectuales, entre ciudad y campo. La primera división del trabajo que ha subsistido en todos los estadios del desarrollo es la división por sexos. Eso es muy importante. Los pueblos primitivos no conocían otros tipos de división. En el caso de la capacidad específica de los individuos, la ausencia de reservas obligaba a todo grupo a dedicarse a la búsqueda de alimentos. Así, el reparto de las tareas se hacía entre hombres y mujeres, consagrándose los primeros a la caza y a la guerra, y la segunda a la recolección. Tercera, la existencia de un excedente social favorece la división del trabajo. Con la revolución neolítica y surgimiento a la agricultura, aparece la división entre pastores y cultivadores, además del desarrollo de especializaciones artesanas. Las tribus intercambian cerámicas, tapices, etc. La generalización del intercambio supone la división profesional, herreros, alfareros, tejedores. La revolución metalúrgica del nacimiento a nuevas especializaciones y traza el modelo que se convertirá en la decisión general del trabajo en agricultura, industria y comercio. A partir del siglo X, el sistema de la manufactura desarrollado en Europa Occidental introduce la división del trabajo en el interior de los oficios. El proceso productivo se fragmentaba y se subdivide en una serie de operaciones simples. En los tiempos modernos, la mecanización y la organización científica del trabajo, sistemas de Taylor y Badeaux, aceleraron este movimiento. Las diferentes formas de división del trabajo reinciden en un marco social que contribuye a determinarlas. Las tareas de concepto, dirección, control y ejecución son realizadas por categorías sociales distintas y corresponden a una jerarquía de estatus que pueden ser hereditarios en las sociedades de castas o estar ligados a las propiedades de los medios de producción, a la posición de títulos o a la competencia en otros tipos de sociedad. En la empresa moderna, la división técnica del trabajo y la división social jerárquica entre quienes decidieron controlar y ejecutan son complementarias, tanto psicológicos como sociológicos. Han estudiado los efectos de la división técnica del trabajo. Con la aparición del libro de George Friedman, El trabajo en migajas, se ha señalado los riesgos de la especialización precoz y de la parcialización de las tareas. En ello se ha visto el origen, los sentimientos de frustración del trabajador, que explican a la agravación de los conflictos sociales y las formas violentas que adoptan en ciertas categorías particularmente sometidos a la parcialización, como por ejemplo los obreros especializados. Después de Karl Marx, ciertos teóricos sociales vieron el signo distinto de una auténtica sociedad socialista en la supresión de la división del trabajo, sobre todo la división entre trabajadores manuales e intelectuales, entre ejecutivos y subalternos. Como hace rato mencionamos, que la principal discriminación, por así decirlo, en aspectos laborales y en la división del trabajo, que es el tema que estamos hablando ahorita, se debe a la distinción de sexo. Algunas ganan más, a lo mejor, que hasta los hombres, pero la mayoría de los hombres gana más porque, pues, lo ocupan para más cosas, para cargar cosas, para transportar cosas, para X cosas que requieren un mayor esfuerzo físico, donde algunas mujeres no cumplen el perfil. Y desde ahí se empieza con la discriminación. Bueno, ahora vámonos con un pequeño reportaje de mi compañero Rafael Pérez, que la semana pasada fue al municipio de Otepec de Zaragoza, en Morelos, para hacer este reportaje cultural. Vamos a verlo. Gracias, amigos de Noti Conalep. Pues estamos aquí en la Casa de la Cultura, este que es un monumento histórico, en donde lamentablemente pues la tienen olvidado muchos yautepequenses, y es una historia lamentable, ya que la verdad esto es parte del pueblo y es un patrimonio cultural. Estamos aquí con la señora Ángela Saldívar, ella es trabajadora. Alumna. Es alumna de la Casa de la Cultura. ¿Qué es? Bueno, pues primeramente aprovechando los
está muy elevado. Muy deficiente a comparación de otros años que nos da tristeza, falta muchísimo. No hay lugares del donde poder disfrutar especialmente de la cultura, porque no. De hecho, lo que. En muchos lugares no se puede asistir. Simplemente no hay ni una biblioteca para poder. Hay una, pero de nombre, pero nada más. Tú no tienes ni de dónde te vayas a informarte. Estamos también hablando de que la gente tiene olvidada este lugar. Mucha gente tiene olvidada este lugar. Mucha gente que es de Yautepec no conoce ni siquiera la Casa de la Cultura. Le preguntan, oye, ¿tú conoces la Casa de la Cultura? Y dicen, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso, no? Entonces, es triste, así como usted lo menciona, porque son lugares culturales del pueblo que no aprovechan exactamente. Pues yo era una de ellas. Yo te conocí aquí. Sí. Hasta que alguien me preguntó, bueno, pues sí, estamos aprovechando lo poco que hay, lo que se aprovecha porque, ¿sabes? Aquí yo creo que la gente es empática, totalmente empática, no le importa. Entonces, mientras no pues, hagamos algo para motivar a la gente, que al final que le aproveche de las condiciones. Primero que nada, yo creo para que la gente conozca lo que es la Casa de la Cultura, invitarlos aquí en Yautepec para que en general en las escuelas invitar a los niños, ¿sí? Para que ellos vengan y conozcan la Casa de la Cultura, se den talleres aquí. Anteriormente se daban, ¿sí? Pero definitivamente no sé si no hay maestros, no hay recursos, o no sé qué es lo que está pasando, porque eso es lo que aquí falta, que vengan y conozcan, que asistan, que la gente no sea tan así de que, ay no, no voy, porque somos muy apáticos, hay mucha apatía de parte de la gente, y mucha gente que definitivamente es floja para ir a tomar los cursos, hay muchos buenos cursos, que no los toman, que no tengan ahí nada, se divierten. Ir a las escuelas para que las escuelas sean las que inviten a los niños, saben que vamos a ir a conocer, a ver qué eventos hay en la Casa de la Cultura. ¿Sí? Pero yo pienso que porque los niños, los adolescentes, los chamacos jóvenes, son los, ahora sí que el futuro, son los que deben de conocer todo eso. Y enseñársela en la escuela también la cultura de aquí de Yautepec. Hay grupos locales en Yautepec que dan todo porque la cultura pues, se eleve más y no esté tan olvidada como son estas instalaciones. Grupos como de teatro, danza, pintura, arte, etcétera, etcétera, son cursos y son talleres que imparten aquí en este lugar y que pueden servir a muchas personas. Lamentablemente muchos de Yautepec pues no, ni siquiera son un poco flojos o no sé cómo decirlo, que normalmente no les interesa este tipo de cursos, pero son muy buenos para desarrollarse tanto física como emocionalmente. ¿Por qué? Porque eso nos genera un público de niños y padres de familia que de cierta forma al acercarse al parque se acercan y dicen, oye, ¿qué más pasa ahí adentro? Entonces se dan cuenta que hay talleres de teatro, que hay talleres de danza, que hay talleres de música, y de esa manera es la forma en cómo queremos captar público. El foro se hizo también con esa intención. Desde el 4 de abril, ¿a cuánto estamos? A 7 de mayo. Del 4 de abril al 7 de mayo llevamos 5 actividades dentro de este foro y estamos programando ya 3 más para este mes, de manera que podamos tener 3 actividades mensuales, perdón, 4 actividades mensuales, una cada fin de semana. ¿Cómo le hacemos para llamar la atención de la gente? Para que la gente venga. Hay gente que vive aquí enfrente, que vive en Afilado, que no sabe qué pasa aquí adentro. Entonces, lo que hacemos para invitarlos a los eventos o los talleres que se realizan aquí, le pido a todo mi equipo, que es un equipo muy pequeño, hacemos unos boletitos y nos vamos casa por casa, incluso yo también lo hago,
vamos casa por casa entregando, invitando persona por persona, explicándoles de qué se trata lo que se va a presentar en ese número artístico. Porque si lo manejamos de manera muy general y decimos, va a haber una presentación de danza contemporánea, la gente va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces lo que tratamos es de buscar generarles ese interés, de decir, la danza contemporánea es esto. Está muy padre, le va a gustar a sus hijos, llévenlo, le va a gustar a su esposo, le decimos a la señora, que a veces por ahí les decimos que les llegamos a comentar, oye, este boleto, si usted lo comprara, tiene un costo de 50 pesos, con 80 pesos. ¿Por qué? Porque de cierta forma, al darles un boleto, ya les genera ese interés y dicen, bueno, pues ya no voy a dejar pasar que se malgasten mis 80 o mis 50 pesos, que ya me dieron un boleto y es gratis. De esa manera hemos ido aumentando el público y que la gente sí conozca nuestra Casa de la Cultura. Pero creo que todavía estamos en un proceso que no hemos terminado, estamos como en el camino para poder llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? Por un lado, nosotros como autoridades tenemos responsabilidad, pero también por otro lado, consideramos que la misma ciudadanía tiene que buscar esas opciones que se les están habilitando, porque muchas veces también tenemos una muy buena difusión y en las actividades no participa el público. Y yo creo que también ahí es por cuestión de la falta de interés, porque les dan prioridades a otro tipo de temas. Y estas algunas noticias sociales. Bueno, como sabemos, se aproxima el 10 de mayo y a todas las madres en su día les doy una gran felicitación. A aquellas madres jefas de familia que hacen doble de trabajo, muchas felicidades. Y a las demás por igual. Que tengan un bonito día, que se la pasen bien. Espero que les den su día, ¿eh? Eso esperemos. Morelos recupera nivel turístico, indican hoteleros. El pasado fin de semana registró casi el 100% de ocupación hotelera. Esto al concluir la primera parte de las vacaciones de Semana Santa, se reportó un balance positivo. El presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Alejandro Camarena Villaseñor, indicó que Morelos está listo para regresar a los niveles de visitantes que año tras año se tenían. Explicó que el pasado fin de semana registró casi el 100% de ocupación hotelera. Esto al concluir la primera parte de las vacaciones de Semana Santa, se reportó un balance positivo. Mucha gente prefirió salir desde el sábado para evitar el tráfico del domingo y con ello la pasada carretera hacia el Distrito Federal. Este 5 de mayo se llevó a cabo el desfile en representación de la Batalla de Puebla. Abren sus puertas en Yautepec. La clínica Cali Meucatlin, la verdad no sé cómo se pronuncia porque vino a hablar en náhuatl, disculpas. El pasado 28 de abril, Yautepec abría sus puertas a la clínica de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, que se llama Cali Meucatlin, que en su traducción al español vendría siendo Casa de Águila, que ofrece una nueva alternativa para la recuperación física, mental y espiritual de las personas con problemas en el abuso de alcohol y drogas. Esta clínica, ubicada en el municipio de Yautepec del estado de Morelos, se distingue por tener un modelo de rehabilitación mixta, que por un lado ofrece servicio médico y psicológico y por otro terapias alternativas como temazcal, sauna, jacuzzi, tinas recuperativas y talleres de reencuentro espiritual y de reflexión. Bueno, este 6 de mayo a las 7 de la noche se llevará a cabo la obra Las Abandonadas en dirección de Emilio Fernández en la Colonia Ayudantía Álvaro Leonel. Es en la carreta Cine Móvil hoy a las 7 pm en la cancha de la Colonia Ayudantía Álvaro Leonel, aquí en Yautepec. Y esto ha sido todo el noticiero de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal. Se despide de ustedes, compañero Darío. Les mando un saludo, suerte y... Bueno, los esperamos mañana en otra edición del noticiero Teleconalep. A nombre de mi compañero les decimos gracias y que tengan un excelente día. Yo soy Mario Abraham Díaz. Hasta luego. Que tenga buen día.